¿Cómo ocultar las notificaciones que tenemos en Instagram? Hola mis amigos y bienvenido en este video. Para ello lo que tienes que hacer primero es entrar en Instagram. Esperamos hasta que cargue, ¿vale? Luego de esto vamos a nuestro perfil que está abajo y seguido de esto vamos a las tres barras que hay aquí, que hay aquí arriba. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la configuración y privacidad que está arriba, ¿vale? Y nos, va, eh, nos van a llevar a esta parte donde tenemos muchas cosas y configuraciones. Si te vas a esta parte donde pone notificaciones, aquí tenemos las notificaciones de Instagram, ¿vale? Si la quieres ocultar o desactivar, puedes darle en esta parte donde pone pausar todas, ¿vale? Si la quieres pausar 15 minutos, una hora, dos horas, ocho horas, como tú quieras, aquí eliges el tiempo de pausa, ¿vale? también puedes darle el modo silencioso que el modo silencioso eh, básicamente que te silencia las notificaciones durante el, eh, durante el modo silencioso y actualiza tu estado y la respuesta automática el modo silencioso dura el tiempo que elijas o sea tú puedes eh, eh, elegir el tiempo de que esto se quedaría en silencio ni no va a llegar ninguna notificación aquí puedes eh, ajustar si quieres activar automáticamente o si lo quieres ajustar también. Eh, ¿Qué más chicos? También puedes eh, desactivarla mediante los ajustes, ¿vale? Lo que vas a hacer es coger los ajustes que voy a presentar aquí. Aquí tenemos los ajustes, te metes aquí, vas a las aplicaciones. Una vez que estemos en, apl en aplicaciones, lo que vas a proceder es buscar Instagram vale esperamos a que cargue vale aquí está Instagram y aquí tenemos eh, las notificaciones si la quieres tener eh, eh, ocultas tienes que darle en esta parte donde ponen eh, notificaciones normalmente están encendidas yo la tengo apagadas para que estén ocultas pues básicamente tú lo vas a tener así activadas y tú lo que vas a hacer es desactivarlas de esta manera y esto es todo chicos, si te ha servido este vídeo y te ha ido a un montón, pues suscríbete al canal y dale un like. Gracias por ver este vídeo y adiós.